Contrario a lo que dice la fiscalía, Shakira a través de sus asesores fiscales de ella ha colaborado con la agencia y presentado toda la información de forma clara y transparente con el fin de estipular las cuotas. Es más, la misma artista se ofreció a declarar, y se le declinó este derecho fundamental. Punto. El equipo de Shakira está convencido que se inicia un procedimiento judicial con el objeto de meter miedo al resto de los contribuyentes utilizando a Shakira como chivo expiatorio, ya que ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo, puesto que ha buscado siempre la asesoría de los más prestigiosos especialistas, como es el caso de PricewaterhouseCoopers PwC y Ernst & Young.